a la gente de YouTube, aquí es su amigo Chucho, trayéndoles un gameplay de War Thunder, y esta vez un gameplay de tanques. Vamos a jugar con lo que es el M4A5 Ram 2. Mierda. Un choque en la intersección. Ok, vamos a jugar con el Ram 2. Y esta vez vamos a ir en una partida con lo que es este de esta plantilla. Una plantilla para imprimir dinero, una plantilla full premium. Sí, entra aquí el chiste de pay to win o pay to play. Pero no le hace. En este caso vamos a jugar con el Ram 2 y el T-14 americano. No confundir con el moderno T-14 Armata. Y vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Ahora se preguntarán por qué ahora una partida de tanques. Es porque en estos días, para cuando estén viendo este video, que supongo que será lunes o martes, está en lo que es el evento de War Thunder. De hecho, estas noticias ya las estoy dando con una semana, creo que, de atraso. Y sí, no soy un canal de noticias y por falta de tiempo y procrastinación, después sacamos video cada semana, en teoría todos los lunes. Y en este caso, pues vamos a jugar una partida de lo que es tanques. El chiste es de que actualmente en War Thunder hay un evento, el cual es el evento de francotirador, no sé qué. Sinceramente sí me está dando igual el evento, entre comillas, porque ¿cuál es mi objetivo? Ay no. ¿Es un Isu? 152. Ok, en este caso están regalando, entre comillas regalando, un 8x8 para Alemania, el Boxer MGS con un cañón de 105. Y para hacerlo necesitas, es de estos eventos que tienes que ser 9 estrellas para conseguir el evento. Hay un Panzer 4. Ahí está. Programa espacial alemán. Como me encantan los Panzer 4. No porque sean buenos tanques, sino porque son blancos de práctica. Lo dice el que lo perforan de un tiro. Por Osicón va a venir un Panzer 4 y me va a one-shotar ahorita. ¡Ay, cómo la cagué! ¡Ay, la culebra! Bien, está distraído. ¡Au! Por estar de Osicón ahí burlándome los alemanes. Ok, los tanques... Hay una lavadora aquí a mi lado, así que esos son rusos. ¡Ay, sí, un KV-2! Bien, no tiene recámara. Mierda, otro Panzer 4. Ay, mi oruga. Bien, le saqué la torreta. Recarga. Ay, no. Ay, estoy mal. Bueno, él no me puede hacer nada. No le puedo hacer nada. No. El bebé le he tirado en el anillo. Bueno, no le hace. Sigamos con lo que sigue. Vamos ahora con lo que es el T-14. Y en este caso, vamos a ver qué tal nos va. Y... este es un tanque premium 4.7, originalmente era 4.3, de hecho Estados Unidos antes tenía una muy buena plantilla premium de 4.37 a 4.7, donde tenías al Jumbo de 75 en 4.7, en 4.3 y el Ram 2 en 4.7, en 3.7 que diga. Y era muy buena para este tipo de eventos. ¿Qué tienes que hacer para las estrellas? Tienes que juntar en este caso 45.000 puntos. ¿Y cómo tienes ese puntaje? Bueno, con el puntaje que haces en partida. Ahorita que morí obtuve 900.000 puntos. Ah, pues esos 1.000 puntos se te suman para hacer el evento. Vamos a avanzar. Bien, kill assist del KB. Y en este caso, hay un multiplicador por tier. Creo que de tier 1 a tier 3 o tier 4. No recuerdo, es de 0.5, 0.1, algo por el estilo. En tier 4, en tier 5, tier 4. Ay, un KV-2 alemán. Ah, bien, le dejé sin cañón. Y se murió. Y en este caso, son 45.000 puntos. Pero si quieres vender el vehículo en el mercado de War Thunder, tienes que juntarte y grindearte la vida con 750.000 puntos. Se obtiene relativamente rápido dependiendo qué tan bueno o qué tan menos manco, en mi caso, seas cuando tanques. Yo soy malísimo, no me gusta jugar. Soy jugador de aviones, no de tanques. Un Panzer 4. Me lleva.
Me hubiera tirado de por si esa mierda es blandita. Ok, vamos a avanzar. Mira, ahí está mi cadáver. Y en este caso, entre más alto el tier que juegues, hay más multiplicador. Y pues hay gente que juega tier alto para hacer los eventos rápido. Y en este caso, pues yo estoy jugando aquí en este BR porque para hallármela tranquilo. Y porque como estoy escaso de leones y se acercan los descuentos, pues quiero ir farmeando un poco de plata. Así de, en una muy mala partida con esta plantilla, me están dando de 20 a 30 mil leones. Depende de la partida. Y si me va muy, muy, muy bien, me dan hasta 50 mil leones. Da. Chalawea. Vamos a spawnear otra vez. Para eso tenemos 116 backups. Y vamos a bajar esto. Ok, ahí en donde quiera llevarnos el random. Ah, mira, ahí va. Lo único malo del T-14 es que como tiene la calibre 50 en la escotilla del comandante, pues no puede subirla mucho. No es como si la llevaras en la parte de atrás como los Sherman de 76, que eso sí pueden subir mucho lo que es la calibre 50. Bueno, le daña el motor. De última ya me dan una asistencia. Antiaéreo muy bueno es la M16 que tengo al lado, pero la está manqueando demasiado. Ok, no sé si fue una bomba, un cohete, un tanque enemigo lo que me disparó. Yo me largo de aquí, bien, ahí me dieron kill assist. Ahí era el chino que me mató. Ok, vamos 24-23. Desde que cambiaron el enfoque de estas partidas a literalmente un Team Deathmatch, son... me gustan, pero no sé, a veces los mapas no se prestan. Así que vamos a ir jugando un poquito con el movimiento. Veo que todos mis aliados están avanzando por lo que es la calle principal hacia el norte. Así que vamos a ver. De momento llevamos la ventaja. Lo que no me gusta es que cuando muero siempre mi equipo desaparece. Y es como de, ¿y mi equipo? Y por eso terminamos perdiendo. Vamos a ver qué tal va esto. Enemigos. Enemigos a mis puertas. Ah, pues pareciera que no. Que no hay mucho por aquí. Así que vamos a ir avanzando con precaución. Veo que todos los enemigos de. Epa. Oigo lavadora. Ah, ya la te vi. Es un T-34. ¿Cuánta se le dio a la piedra? Bien, T-34 menos. Vamos a avanzar. Epa, que hay otro atrás. Te vi. Ahí. Ah, se está moviendo. ¡Uy! Me falló. Y ahí lo mataron. A eso lo llamo baiteo. Uf. Corazón se emociona porque me agarró de lateral. Pese a que este tanque es duro y blando al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Es una mezcla muy rara lo que es el T-14. Porque eres literalmente un Sherman, pero con más blindaje. Ojo. Escucho lavadora. Oh, fuck. Otro KB. Ok. Ventajas de jugar contra rusos. Que tienes de estabilizador. Casi la manqueo ahí. ¿Soy yo o estoy escuchando otra lavadora? ¡A la mierda! Efectivamente. Pero sigo escuchando otra lavadora. Ese tipo me va a acusar de hacks. Ok, ahí mataron un puma. Voy a marcarle ahí a los aliados. Siempre que jueguen tanques, márquenle a sus aliados. Por más tonto que suene, pero marquen en el mapa donde hay enemigos. Porque eso hace mucho la diferencia. Así
Así que vamos a ver. Maldita sea. Este Sherman glorificado. Efectivamente, detrás de esta casa. Cabe uno. Ok, se lo acaban de matar. Nada enfrente. Vamos a avanzar, aquí está el muerto. Aquí está el antiaéreo. Ahí está el P8. ¿Quién no va para mí? Ese es bueno. Ahí está el antiaéreo haciendo su trabajo de denegar el espacio aéreo para el enemigo. No hay más motores de lavadora. Nada enfrente, que por ahí está el spawn. Bien. Nada. De momento. Escucho oruga, pero es el ligerito, el chafi. Ok, lo que suene a lavadora es ruso y lo que suene a latas es el, los americanos con sus orugas. A veces me confunden un montón y me agarra la esquizofrenia. Opa. Vamos a hacer cuatro. Ay, un poco más arriba. A marcar desde ahí. Ok, people malvada. Hey, nashis. Por ahí. Bueno, que okay. Hablando sinceramente, ok, en anterior hay un tanque ahí. A veces está muy mal utilizado el término nazi. Pero pues ya son cuestiones ya más serias. Nimiedades, como diría un doctor de mi universidad. Vamos a ver si llevo alguna. No, no alcancé. Y se lo marqué al aliado. 4. Ahora sí. Adiós, Panzer 4. Ok, ese Chaffee. Ok. Ah, cierto, su otro spawn está allá. Al fondo. Vamos a ver. Me da tiente ir a capturar, pero no quiero que el puto P8 me huele al mierda. Hay un avión fastidiando. Vamos a ver si puedo. Está a baja altura, es un biplano. Vamos a ver si podemos hacer un poco de tiro. Nah, se está yendo. Nada por aquí. Vamos a apuntar. Aprovechamos el cadáver del aliado. Ok, adiós a Shema Farfly. Nuestro poderoso cañón se acaba de ir a la chucha. Che, Chafi le disparó. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ayudar al Chafi. Oh, mierda, el P8. La bomba. No, no llegué. Adiós, Chafi. Pobre Chafi. Ahora me sorprende que no haya matado a Saliado. Sys 30. ¿Dónde diablos estará? Ah, ahí está. Ahí disparamos ahí. Radiador.
Kill Assist. Don't worry. Bien, ahí llegó nuestra fuerza aérea. Spawneará otro. Escucho, creo que una lavadora. Vamos a marcar por ahí. Forward. Advancing. Eso es P38. New. Apa, ¿qué tenemos ahí? Un I-185. ¿Y eso qué coño es? Está invulnerable. No me veas, por favor. Voy arriba. Bien, pero sin penetración. Ahí le dieron sin motor. Muy abajo. Muy... Qué mal, me tiembla el pulso. Y la cifra. Por mí no hay problema. Vamos a ver más. ¡Opa! T-34. Vamos a ver. Fuego. Bueno, de última no se va a poder mover. Sin penetración, un poquito más y le daba en la cámara. Vamos a disparar. Muy arriba. Bones. Ah, que hay otro. Un poquito más arriba. Ahí está. Explosión de la munición. Otro T-34 por lo que parece. Le di, pero no le hice nada. Mi desesperación de estar ahí. Clic, 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 clic. Dale. Ahí está. Tiro perfecto en el anillo. ¿Algún otro candidato? 3.300 puntos. No está nada mal, no está nada mal. Ok. ¡Rebels! ¡Epa! ¿Quién tenemos aquí? Un Chaika. No, no, no es un Chaika, es un... ¡Es el biplano de hace rato! Mierda, no tengo munición. Ahí está. Bueno, primero el tanque. ¿Qué eres? Otro 30... ¡Au! Mi conductor. Otro T-34. ¡Coño! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Ahora sí, ¿onta? Y pues... espero que les haya gustado este video. Un gameplay bastante cortito. Yo sin nada más que agregar... su amigo Chucho, fuera, y nos vemos la próxima semana. Buena suerte, tanquistas, en su evento.